Yo digo que si necesita un técnico, yo no sé, y necesito un técnico para la primera, llamo a todos los técnicos. Bilardo, Menotti, Pasarela y todos los demás técnicos estuvieron en casa. Y división inferior hago lo mismo. Peckerman, Toscali, todos los que estuvieron ahí, qué sé yo qué, los mejores o no tanto, claro, a algunos no les fue bien. Una convocatoria y le digo, muchachos, armen, ven y díganme cuál es el mejor. Porque sabemos más nosotros de eso que los directivos. ¿Y sí? Los directivos saben de dirigir un club. Claro. ¿No es cierto? Sí, hay que invertir acá, hay que invertir allá, sí, qué sé yo qué. Sí. Pero después para comprar jugadores sabemos más nosotros. Y para vender también sabemos más nosotros. Y para armar un cuerpo técnico sabemos más nosotros. Sí, es cierto, es cierto. Y por experiencia. ¿Y por qué te dicen indio? De chiquito. Chiquito jugaba la pelota, los terrenos esos baldíos que había, con lata, con todo eso. Y yo pateaba la pelota dos veces, una vez la pelota, dos veces la lata. Entonces dije, este es un indio. Y bueno, un indio. Y quedó. Y después se borró. Y fui a jugar a Vélez, y estaba el loco Willington, el cordobés, que jugaba conmigo en Vélez, un jugador muy bueno, destacado. Loco, digo, vamos a Rosario, qué sé yo qué, allá. ¿Cómo voy a Rosario? Acá, yo me voy a Córdoba, vamos a Rosario. Bueno, lo traje para acá. Bueno, fuimos a un baile, y en el baile estaban todos los amigos. Indio, ¿qué hace? Indio. Y lo llevó. Y lo agarró el gordo Muñoz y lo selló. Claro. Dijo el Indio Solari. Indio, y bueno, y después dirigiste Rosario Central. Vuelvo a esto que parece tan loco hoy, impensado, ¿no? Que alguien juega en Newell's y termine dirigiendo Rosario Central, o dos hermanos pesado, en hay dos... mucho fanatismo, pero sí. Impensado. Eduardo va a Central porque viene acá y ya le digo, mi hermano, el otro hermano le dijo que va a Central. Te llevo a Central, claro. Y entonces se fue a Central. Fue a River, y en River quedaba. Sí, que venga, que queda. Pues yo estaba jugando en River. Claro. Y después se vino acá y aprovechó y fue a Central. ¿Y cómo dirigiste también Central? ¿Cómo se te dio por...? Nosotros íbamos a la playa en verano. Volei todos los días. ¿A dónde? A la playa. ¿Pero en dónde? Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata. Perdón. Bien. En verano en Mar del Plata. Y entonces estábamos todas las vacaciones ahí, que eran un mes más o menos. Todo el día jugando al volei. Entonces en el volei jugábamos con todos los jugadores que estaban en esa época, todos juntos ahí. Estaba Grigol. Grigol vino a jugar acá, estaba ahí, qué sé yo qué, agarró de técnico la primera. Estaba en división inferior, estaba en la división inferior. Cuando agarró el técnico de primera, me mandó a llamar a mí con Pancho Rauskin y Arostegui, sí, que dirigían la primera de ellos, y nosotros agarramos la división inferior. Después vino el tapón y del preparador físico, y bueno, quedamos ahí en inferior. ¿Y no, en ningún momento pensaste, uy, lo que van a decir los de Newell? No lo existían que... esas. Claro, no, eran otras. No había tanta. Muy sano. Ahora vio uno, sí, dice, tienen ustedes, tienen un vestido, una media roja, esta de Newell, dice, tiene una media azul, esta de Central, qué sé yo qué, y seguro que es así. Porque nadie quiere usar el color del otro equipo.